Un aplauso para Gisela Yurfa, vamos. ¿Qué tal, amigos de La Contra? Bienvenidos. Soy Sejo Cortés y les invito a conectarse a la señal de RTV, la televisión en tus manos nuevamente. Ale, Daniel, les invito a darle un fuerte aplauso a Gisela Yurfa, percusionista que está aquí con nosotros, de Gianmarco, de Chicha Moraes, de Canaco y el Tigre, de cuántas bandas más, Gisela. Bienvenida. ¿Cómo estás, hijito? Gracias por la invitación. Muy feliz de verte. No te veo desde el año pasado. Imagínate. Pasó mucho tiempo. Demasiado. Bienvenida, Gisela. Bienvenida, Ale, también desde Chiclayo. Ale, nuestra colega que ha venido aquí a experimentar. Espero que no salgas con experiencias traumáticas de acá de La Contra. Espero que te diviertas también. Bueno, Gise, ¿es difícil o ha sido difícil desarrollar tu carrera como percusionista siendo mujer? ¿Has sentido prejuicios? En algunos momentos sí, la verdad no voy a decirte que no. Siempre han habido de vez en cuando por ahí comentarios dudando la capacidad o la fuerza de una mujer baterista y percusionista, como es mi caso, ¿no? Pero bueno, no necesariamente me he deprimido ante esos comentarios, sino todo lo contrario, he tratado de cobrar fuerza y como demostrar que no son ciertos. ¿A los cuántos años descubriste que esto era lo tuyo? Desde chiquita me encantó la música. No tenía muchos instrumentos en la casa, así que las ollas pagaban pato. Ajá. Las escobas también, como guitarra. Y bueno, en el colegio pues aproveché para tocar todos los instrumentos que una clásica banda de colegio tiene, ¿no? ¿Y tus padres decían algo con relación a eso? ¿Querías que te dedicaras a otra cosa o, digamos, de alguna manera avalaron que te dedicaras a la música? En realidad me apoyaron un montón. Yo creo que más bien en la época de ellos era más difícil hacer lo que te gustaba, de repente las artes o la danza, en el caso de mi madre. No pudo hacerlo porque no era visto como una carrera, entonces ella decidió con sus hijos hacer todo lo contrario y más bien apoyarnos. Y ahora incluso también lo que haces, el arte, ¿crees que más o menos igual es visto como una carrera o todavía hay esos prejuicios? Todavía queda un poco. Lo que pasa es que yo creo que hay un poco una mala fama del músico, como el bohemio, el de trasnochar, un poco el de borracho quizá. Pero la música es como una carrera normal, como cualquier otra. Hay que estudiar mucho. Daniel, yo no soy músico. Yo no soy... Como no hemos compartido escenario cuántas veces. Es cierto. Pero creo que esa es la fama que le dan a todos, ¿no? A ti como músico, a mí como improvisador, al chino también, a un montón de actores, a un montón de personas. Pero, digamos, es difícil también conseguirse una carrera, hacerse un nombre en un mercado también un poco informal donde no hay respeto hacia el trabajo de un artista y de una persona independiente, ¿no? Claro, es como no podría, quizá a veces no se le cree mucho a alguien que busca su propio trabajo, ¿no? Entonces, sí, por visto así es como somos un poco bichos raros, se podría decir. ¿Ya han habido oportunidades donde tú te has sentido, digamos, sola con lo tuyo? Nunca me han hecho esa pregunta. Sí, me he sentido y me siento muchas veces sola con lo mío. Sí. Y, digamos, ¿por qué hay sientes que es muy apabullante la ciudad, que no entienden a ti, a tu cajón, al hombro? ¿Qué es lo que ocurre? No, bueno, tú sabes que a veces los músicos somos muy incomprendidos, los artistas. Somos muy sensibles, pues todo nos afecta. Claro, lloramos mucho. Hemos llorado, Sejo. Hemos llorado. ¿Quieres llorar ahorita? Ahorita, en un ratito. En un ratito. Bueno, Gise, y has compartido escenario con un montón de artistas locales y a nivel internacional también. Eres baterista de Gianmarco. ¿Qué tal la experiencia ahí con él? Hermosa, soy baterista de Gianmarco desde que regresé de Japón en el 2015 y increíble pues compartir con él, un ser maravilloso, la verdad. Aprendo mucho de él y ahora con el nuevo disco hemos tenido unos conciertos a fin del año pasado y bueno, se viene toda la gira este año.
Sí, claro, y con Canaco y el Tigre, un saludo para Marcial Rey. Él vive en el cuarto piso, yo vivo en el segundo piso y él hace una bulla, le hace la bulla a mi madre, que mi madre es presidenta del departamento. Marcial, deja de hacer bulla. No, mentira. Ah, más bulla, Marcial, eso se trata. Hay que disfrutar. Un abrazo para Marcial. ¿Qué tal con Canaco y el Tigre? Muy chévere. Ahorita, bueno, se está preparando el nuevo disco. Y se lanzaron unas colaboraciones el año pasado que estuvieron bien bonitas. Esto con Leonor Waltin, me parece, ¿no? Sí, sí, se hicieron con ella. La verdad que Canaco es una banda muy, muy especial para mí. Es muy feeling. Hay mucha conexión en el escenario con ellos. Fuera de los escenarios también hemos convivido. Hemos tenido muchos viajes. Son sí, paran muy especiales. Han estado en Chile también, ¿no? Se fueron a Europa, me parece. Sí, estuvimos e hicimos la gira a Europa, hemos estado en Colombia, en México, en Argentina, no me acuerdo, por ahí se me debe estar escapando algún otro país, pero todo muy lindo, el público nos ha recibido muy bien. ¿Qué tal la convivencia con esos hombres como Marcial Rey, no? ¿Qué tal se siente convivir con ellos? La verdad que son muy lindos, son muy chéveres, somos muy amigos, somos una familia, son como mi familia, son mis hermanitos mayores. ¿Y con Chicha Moraes? Con Chicha, el Chino Sabogal. Chino, te mando un abrazo. Un abrazo, un beso. El Chino Sabogal, que ha estado aquí en el último programa de La Contra de fin de año con unas chancletas que han trascendido fronteras. Se las he pedido prestadas. No me digas. Sí, me ha dicho que de repente no me van a quedar. Tremenda pataza de Chino. Sí. ¿Y qué tal con el Chino? Bueno, con el Chino hicimos un tercer disco de Chicha Moraes, que es un... Como lo veo yo, es como un disco muy lúdico, muy juguetón y con mucha esencia peruana. Tiene mucho cajón, mucho sonido de madera. Y estuvimos tocándolo bastante y estuvimos ahí con un chico, un decimista que se paraba por ahí. Y bueno, nada, espero que realmente este año retomemos otra vez Chicha. Claro que sí. Vamos a ir a retomarlo. Dice, bueno, tenemos los sobres que dan La Contra. La gente está haciendo las preguntas a través de las redes sociales. Yo soy Sejo Cortés. Estamos aquí con Gisela Yurfa. Estamos acá en vivo en esta edición especial de La Contra. Para mí es un honor estar aquí con Gisela. La gente nos pide que, por favor, tomes el cajón otra vez entre tus manos e improvises también y sueltes parte de lo que tienes adentro, ese espíritu que no puede contenerse. Y podemos hacer algo juntos. No sé, a ver... Mira. O improvisa algo, a ver, Gise. Ya pues, voy a arrimar acá tu sofá. O a ver, la gente está preguntando porque hay mucha curiosidad porque el público joven nos ve. O Ale también. Ale, ¿tú tocas cajón? No tocas cajón. ¿Cuáles son los ritmos básicos, digamos, de cajón? Bueno, peruanos, tendríamos el vals. ¿Cuál es? ¿Cómo es el vals, querida Gise? El vals tiene tres tiempos y se puede tocar de varias formas, pero básicamente podríamos empezar por un golpe arriba, un golpe abajo y otro golpe arriba. A ver. Y está en tres. Y ese sería el vals. ¡Qué maravilla! ¿Te gusta el vals? Me encanta el vals, qué bonito. ¿Qué otros ritmos? Porque hay mucha gente que nos está viendo y jóvenes. Ale, que te regresas a Chiclayo sabiendo un poco más sobre el cajón. ¿No? ¿Qué otros ritmos más recomendarías a la gente que aprenda, Gise? A mí me encanta mucho el panalivio. El andó. El andó. Tenemos, si te acuerdas del último disco con Chicha, tenemos ritmos como estos. El andó, tenemos la famosa muñeca vudú también. Ajá. Uy, bueno, el andó es más o menos así. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y qué otro ritmo más te gusta? Bueno, a mí me gusta mucho el funk, el soul, el R&B. ¿Cómo lo tocamos? Lo tocamos, pues. A ver. Es así,
sintiendo. Qué bonito. Qué maravilla, un aplauso para Gisela Yurza. Qué maravilla, Gise, extraordinario. ¿Cómo está el sabor ahí? Bueno, ¿no? Este cajón, la verdad que también suena solo prácticamente, ¿eh? Es hermoso. Sí, claro. Y bueno, a Tempo también te sigue durante muchos años, ¿no? También. A Tempo está conmigo, sí, también son mi familia, desde el 2015. Todo ha sucedido desde que he vuelto de Japón. No tenía una vida aquí. En 3 años ha pasado de todo, Gise, espectacular. De todo, sí. ¿No? Y para la gente que no sabe, Gise, aparte de ser baterista, de tocar cajón, tocas también djembé, tocas de todo. ¿Cuáles son los instrumentos que tú tocas, querida Gise? Yo toco djembé, como has dicho tú, un poco de darbuka. ¿Qué es darbuka? La darbuka es un instrumento, es como un djembé, pero más pequeño. Está hecho de, puedes encontrar de metal, de cerámica. Se toca mucho en la música árabe, en Egipto, en Turquía. Qué bonito. Bueno, Katy me pregunta qué es el djembé. Bueno, el djembé yo lo conozco porque lo tocamos con mi hijo, ¿no? Pero, ¿qué es el djembé? El djembé es un instrumento que proviene de África. Ajá. Y es un poquito más grande. Hay tamaños, hay colores. Y bueno, usualmente es de cuero, pero ahora pues hay, como con todo esto de salvar a los animales y sus pieles, ya hay de otros materiales también. Claro, es como una suerte de... Es como un balde con cintura. Claro. Es como si Chompita tuviera cintura, una cosa así, ¿no? Nuestro camarógrafo Chompita, que ahorita no está. Bueno, y bueno, tú también dictas clases, ¿no? Dictas, sí, clases. Le he dictado a mi hijo con tan solo 3 años. Bueno, con 2 años y ya cumplieron de 3. De 2 años me lo trajiste. De 2 años, has dictado a mi hijo de 2 años, ahora tiene 4, va a cumplir 5. Son hermosos. Sí, es maravilloso, mi hijo, y eres muy directo, no pierdes la paciencia con los niños ni con los grandes. Has visto. Increíble, para aguantar a mí y al chino sabogar en un ensayo. Hay que... Oh, no, sí, eso ha sido un logro, la verdad. No, con Matías, increíble. Me encanta enseñar. Y me trabajas con niños. Sí, sí, doy clases. Recuerdo que mi alumno más chiquito que he tenido en la vida era un niño de 1 año y medio. ¿Y cómo es tu clase con un niño de esa edad? Básicamente es un descubrir sonidos, explorar, jugar. Para los niños todo es nuevo, entonces trato de no solamente tener una batería, sino tener el cuarto lleno de instrumentos y sonidos. Sí, cajones, shakers, bongos, djembé, batería. Qué maravilla. Todo lo que se pueda. Qué maravilla. Y algo también que has destacado y es bueno que la gente sepa, por fin Chompita acá en el set, bienvenido. Chompita, agarra la cámara, Chompita. ¿Ya? El Warmi Rock Camp, que es un emprendimiento tuyo que ya tiene cierto tiempo y la gente merece saberlo porque esto ayuda a muchas niñas y adolescentes a salir adelante y a recobrar la autoestima y a tocar instrumentos. Sí, Warmi Rock Camp es una ONG que tenemos con 4 amigas más. Se está realizando la 4ª edición. De hecho, empezamos... esta idea viene de un movimiento mundial que se llama Girls Rock Camp Alliance. Hay en muchos países del mundo. Y bueno, decidimos crear un espacio donde las chicas, las niñas, las adolescentes puedan sentirse felices como ellas mismas son y que se sientan seguras, y cómo la música es un medio tan fuerte que te ayuda a superar problemas que quizá la sociedad te impone, ¿no? Como qué es ser bella, qué es estar bien, qué es verse bien. Así que es una semana donde chicas entre 8 a 17 años, sin tener experiencia musical, se juntan, crean una banda, le ponen nombre a la banda, componen una canción, tienen taller de hip hop, así que traen sus letras. Es un campamento diurno, ¿no? Es un campamento diurno, sí, es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dura 5 días y el sábado es el concierto clausura. ¡Qué maravilla! Y hay, digamos, resultados, hay testimonios, hay niñas que están dedicándose a la música. Sí, de hecho, no buscamos pues
o sea, la finalidad en sí de Warmi Rock Camp no es que salgan niños músicos, ¿no? Sino es que puedan descubrir su propia voz y aceptarse a sí mismas. Promovemos mucho la sororidad y tratar de también romper burbujas sociales, ¿no? Porque vienen niñas de distintos contextos. Entonces, sí hay muchas niñas que también han seguido a la música, que era primera vez que se encontraban con un instrumento y que les ha gustado, y de hecho han participado en festivales, han sido invitadas, tocaron el año pasado en el Festival Cultura Libre, que es en San Isidro, y estaban felices porque no solo tocaron para sus familiares, sino para un público que no las conocía, ¿no? Uh-huh. Sabemos que, bueno, ya se está dando un Warmi Rock Camp. ¿Va a haber otro este año o hasta el próximo año? Bueno, el camp en sí lo estamos haciendo por ahora solamente en temporada de verano, uh-huh. Pero tenemos distintas actividades durante el año y de hecho también actividades en donde la gente puede colaborar, porque como somos una fundación sin fines de lucro, necesitamos buscar fondos para poder mantenerla. Así que si nos buscan en las redes, Warmi Rock Camp Perú, pueden estar atentos y ver todos los eventos que vamos a hacer durante el año. Y ahí, si alguien te quiere contactar para ayudarte, puede ir. Sí, de hecho, si es que tienen algún instrumento en casa que no lo usen, algo tirado por allí que realmente saben que podríamos necesitarlo, no duden en escribirnos a Warmi Rock Camp o a mí, Gisela Yurfa, en Facebook también. Muy bien. Katy, ¿qué te parece si vamos con los sobres que dan la contra? Vamos con los sobres que dan la contra. Son ¿qué preguntas es esto? Que ha preparado Katy Edson, nuestro sonidista, se va preparando. Son cuatro preguntas. ¿Qué es eso que me vas a preguntar? Son preguntas que ha preparado Katy. A ver. Ya. Agarras un sobre. Ya. Sacas una pregunta, la pregunta la muestras acá a la cámara de Danielito mientras Chompita agarra el WhatsApp. Ya. La resuelves. Voy a ir con esta. ¿Traes cierto, Chompita? Ahí está. ¿Qué me traes, Sejo Cortés? A ver. Te quiero, Chompita. A ver, ¿qué dice? Yo no volvería a... Tantas cosas. Uy, yo no volvería a... Tengo un poco de tiempo para pensar. Bueno, no volvería a estar con un ex. No volvería a estar con un ex. ¿Por qué? Porque lo pasado pisado. Y me miras como si yo fuera él. Bueno. No. Pero no volvería. Muy bien, sí. Bueno, lo dejamos ahí, eso ya para después del programa, ¿sí? Ya. Muy bien, vamos con el siguiente sobre. Uy. Hay que empezar con pie derecho en 2019. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué instrumento musical no tocarías? Aso. Creo que no tocaría... Ay, es difícil. Es difícil. ¿Qué instrumento musical no tocaría? ¿O tocarías todos? Sí, yo creo que si la vida me diera, me gustaría tocarlos todos. Pero sí podría decirte qué instrumento no volvería a tocar. A ver, ¿cuál no? La trompeta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la trompeta es un instrumento muy ingrato. Yo tocaba trompeta más o menos desde los 9 años, hasta los 11 más o menos, 2 años. Pero si un día no practicaba, era como si no hubiera practicado meses. O sea, es demasiada... Pero si Susy Díaz pudo, ¿por qué tú no? Y la vi tocando el saxo también. Dios mío. Sí, bueno, puede ser el reto. ¿Por qué no? Claro. Puedo retomarla entonces. El Susy Díaz Challenge, ¿no? El Susy Díaz Challenge. Y saco mi... Sacas tu trompeta. Mi trompeta, sí. Puede ser, con todo el videoclip. Claro, vamos con el siguiente sobre. A ver, esto se ha emocionado con lo de la trompeta, no sé por qué. Vamos, siguiente sobre. A ver este. Dios mío. A ver, ¿qué dice? Mi vida sin música es... Gris. Gris. Sí. ¿Te dirías que
digamos, la música es lo que le da sentido a tu vida por hoy, o desde siempre y para siempre. Sí, la música es mi refugio. Sí, es me da mucha fuerza, es como mi fuerza, mi parte de mí. Sin música realmente no sé dónde estaría, no sé qué estaría haciendo. Qué bonito. Vamos con el último sobre, a ver. No vas a llorar ahorita. Ahorita lloramos al final. Viendo tu ojo ahí. A ver. Me gustaría que en el Perú los niños sean libres. ¿Sientes que no somos libres los niños? Siento que de niños a veces nos limitan mucho. No hagas esto, esto está mal. Una señorita no se tiene que sentar con las piernas abiertas. No grites, no saltes. Me gustaría que en el Perú y en el mundo en general los niños puedan ser más libres y que nosotros nunca perdamos ese niño interno. Un aplauso para Gisela Yurfa, por favor. Qué bonitas palabras. Gracias, Gise, por haber estado aquí, por formar parte de acá, de este programa de La Contra, esta nueva edición. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales, no, Gise? Sí, en Instagram, en Facebook, Gisela Yurfa. Muy bien. Gise, ¿qué te parece si nos despedimos tocando? Ya pues. ¿Te parece? Me parece. Muy bien, nos despedimos tocando. Gise se va acomodando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ale. ¿Te has divertido, Ale? ¿Vas a hacer La Contra así como la hacemos acá, allá en Chiclayo también? ¿Sí? ¿Me puedes llevar a Chiclayo también? Hacemos una gira por el norte allá con Henry. Pero conmigo también. Con Gise también. Vamos allá, hacemos La Contra en el norte. Y con Henry, que Henry me lleve en moto, ¿no? Un abrazo para mi amigo Henry Morales, que hace como 5 años me llevó en moto. Fuimos a recorrer todo Chiclayo. Bueno, yo soy Sejo Cortés. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y lo dejo con Gisela Yurfa. Chao.